Un cordial saludo para todos nuestros televidentes y cibernautas de CNC Noticias Buga. Damos inicio con esta emisión noticiosa que corresponde al 24 de enero de 2019. A continuación presentamos los titulares. Atención, en el corregimiento de Quebrada Seca, salida sur de Buga, fue capturado un joven con arma de fuego. En el barrio Alto Bonito, un hombre al parecer muestra sus partes íntimas a niños y niñas de un sector. Caninos son objeto de violencia en el sector contiguo a la escombrera, denuncia un televidente. Obras de las instituciones educativas del municipio podrían reiniciar en febrero, dice el alcalde de Buga. Acueductos rurales de Buga, entre los mejores del departamento, según la auditoría de la Contraloría Departamental del Valle. Están abiertas las inscripciones para jóvenes entre 18 y 24 años para que definan su situación militar. Este es CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Bienvenidos. Un hombre al parecer causa problemas en el barrio Alto Bonito. Según testigos, esta persona se ubica en las tapias de los vecinos y le muestra las partes íntimas a los niños y niñas que juegan en los patios de sus casas. Un hecho de intolerancia al parecer se está presentando en un sector del barrio Alto Bonito, donde, según los denunciantes, un hombre mayor de edad está mostrando sus partes íntimas. Tenemos allí en el barrio Alto Bonito la siguiente problemática con el señor Juan Guillermo Hernández Chaté, el cual es un hombre depravado que muestra sus partes íntimas a los niños, masturbándose delante de ellos y dando a conocer sus partes del cuerpo a todos los habitantes y a los niños de ese sector. Esta situación que están viviendo los moradores, al parecer, es continua. Ya esto ha sido en varias ocasiones que se ha presentado, el cual la comunidad ha hecho las demandas, ha ido a la URI, Fiscalía, los cuales les permiten de que no reciben ningún tipo de demanda hasta que no hayan fotos o evidencias. Mi pregunta es, ¿qué está esperando las autoridades competentes? ¿Que haya una violación por este tipo, que este tipo abuse de alguien y ahí sí puedan actuar? Identificada la persona que está exhibiendo sus partes íntimas, la comunidad ha intentado acercarse a la familia. Hemos abordado la señora madre del sujeto, doña Miriam Chaté. Es una persona que lo encubre mucho, lo cubre mucho. Ella dice que el hijo en la casa de él puede hacer lo que él quiera, que porque es la casa de él. Ante el último hecho presentado, los padres de familia volvieron a acudir a las autoridades. Nosotros recurrimos a las instancias de la Fiscalía Buga, donde en horas de la mañana fuimos a presentar la denuncia, el cual nos dieron que no nos la podían recibir porque no teníamos unas pruebas contundentes de videos o fotografías, pero la cual nosotros expresamos donde tenemos la comunidad, el propio barrio, los vecinos, que ya estamos cansados de esta situación. Tanto Giovanni como los demás afectados esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para que esta situación no pase a mayores y no haya nada que lamentar en el barrio Alto Bonito. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Otro hecho lamentable que al parecer se presenta en la ciudad, señora, es en el sector norte, en la calle 30, donde están ubicadas las viviendas contiguas a la escombrera. Según las personas que hacen la denuncia, en el lugar se maltratan a los caninos. En este sector de la ciudad, señora, donde están ubicadas las llamadas marraneras, según el denunciante que pidió se le reservara su identidad, varios caninos han sido objeto de violencia. Según la persona que entregó la información, hace 15 días un perro recibió un machetazo. Hace pocos días hirieron a otro y la noche anterior, al parecer, se repitió la situación. El televidente entregó la información a este medio de comunicación para replicar con las autoridades y para que la comunidad esté alerta, ya que este hecho podría repetirse, agregó el denunciante. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En el corregimiento Quebrada Seca, ubicado a la salida sur de Buga, las autoridades lograron la captura de un joven quien portaba un arma de fuego sin los documentos legales respectivos. Luego de información suministrada por la comunidad, unidades policiales adelantaron un operativo en este sector de la zona rural plana del municipio, donde se logró la captura de un hombre a quien las autoridades le hallaron en su poder un arma de fuego y quien, tras no presentar los documentos legales que le permitieran portar el arma, fue detenido y dejado a disposición de las autoridades competentes. La captura se llevó a cabo en el corregimiento de Quebrada Seca, hasta donde llegaron los uniformados para cumplir con el operativo. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. El alcalde de los bugueños hizo referencia a las obras que se adelantan en tres instituciones educativas del municipio, las cuales desde el mes de octubre se encuentran detenidas.
A pocos días de comenzar el calendario académico en la Ciudad Señora, le trasladamos la inquietud de la comunidad de las instituciones educativas José María Villegas, Tulio Enrique Tascón y Agrícola de Buga al alcalde Julián Andrés La Torre Herrada ante las inconclusas obras que se venían adelantando en dichos centros educativos. El burgomaestre hizo algunas precisiones sobre el tema. Primero, que el contratista fue el Fondo de Infraestructura Educativa, que el municipio, el contrato que realizó con el Ministerio de Educación ya lo cumplió. Esto era girar los recursos para cofinanciar el 30% del 100% de las obras. El contratista que está en Buga lamentablemente ha afectado a más de 30 municipios del país, y hoy tenemos que decirle al gobierno nacional, tenemos que decirle al FIE que por favor fijen sus ojos en Buga, que fijen sus ojos en los 30 municipios afectados por esa situación. Según el alcalde de los bugueños, se adelantan gestiones para que las obras reinicien el próximo mes. Seguimos trabajando con el FIE para buscar alternativas prontas que posibiliten el reinicio de las obras. Esperamos que a más tardar en el mes de febrero, de acuerdo a lo que nos ha dicho el gerente del FIE, reiniciemos esas obras y a más tardar antes de que termine nuestro periodo de gobierno estarlas entregando. Ante las obras que se adelantaban, la administración le dio opciones a las instituciones que se vieron afectadas por la renovación de las instalaciones, y estas se mantendrán hasta que las obras culminen. A la par, pues contratamos en algunos casos aulas, casas donde pues está prestando el servicio de la educación, el caso de la Leonardo Tascón. Igualmente en el agrícola se hicieron algunas adecuaciones en la sede principal a efectos de garantizar algunos salones que nos hacían falta. El Tulio Enrique Tascón no tiene el inconveniente, toda vez que es un restaurante escolar que se realizó en un espacio común, no en salones de clase. Y esperamos, hombre, que por fin el FIE nos defina, de acuerdo al debido proceso en febrero, quién es el nuevo contratista y cuándo reinician las obras. De acuerdo al alcalde de los bugueños, se espera que las obras reinicien en el mes de febrero. Mientras tanto, la comunidad educativa de José María Villegas, Tulio Enrique Tascón y Agrícola de Buga deberán aguantar las incomodidades que tal vez se les está presentando. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Después de la pausa comercial, regresamos con mucho más en CNC Noticias Buga. Oral Brackets, 13 años cuidando tu sonrisa. Te ofrecemos la mejor odontología general y especializada de la ciudad. Ortodoncia, odontología estética, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, rehabilitación oral, implantología, diseño de sonrisa. Oral Brackets, carrera 12-557, teléfono 237-0099. Visítanos y comprueba nuestra calidad. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Teléfonos 227-4554, 227-4590. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio.
se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Luego del informe presentado por la Contraloría Departamental sobre los acueductos rurales del Valle del Cauca, el municipio de Buga pasó dicha auditoría y fue exaltada la labor que adelanta la administración municipal en la zona rural plana, media y alta. Una auditoría especial de carácter ambiental realizada por la Contraloría Departamental encontró que de 442 acueductos rurales que hay en el departamento, 364 presentan deficiencias en la gestión ambiental y calidad del agua que entregan a los usuarios. A diferencia del resto de municipios auditados, Guadalajara de Buga fue reconocido por los resultados positivos en la calidad del agua, gestión ambiental, saneamiento básico y en adquisición de predios por el abastecimiento hídrico y como áreas de protección que suman 1.200 hectáreas. Muy importante que la principal autoridad en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, como la Contraloría, nos haya hecho una evaluación donde fue favorable 16 acueductos rurales. Esto gracias a unas muestras que se toman, unos laboratorios que llevan el departamento y el resultado es que la viabilidad es muy importante, la calidad del agua. E igualmente evalúa la Contraloría los esfuerzos que estamos haciendo desde el municipio para adquirir predios que permitan que la cuenca y la microcuenca del agua se mantenga de la mejor forma y en ese sentido los bugueños tengamos posibilidades de tener agua por muchas décadas más. Como se recuerda, en el primer gobierno del hoy senador John Jaro Suárez Vargas y en convenio con el Plan de Abastecimiento de Agua Rural, se cofinanció el mejoramiento de 17 acueductos, trabajo que le dio continuidad la presente administración. Que aquí hay un trabajo articulado, la Secretaría de Vivienda, Servicios Públicos, la Secretaría de Obras Públicas y por supuesto los administradores de los acueductos rurales que están haciendo un muy buen ejercicio. La Secretaría de Salud les hace permanentemente muestreos a la calidad del agua y las recomendaciones que hacemos desde la Secretaría de Salud, que se hacen desde la Secretaría de Vivienda y Servicios Públicos, se están acogiendo de la mejor manera por parte de esas juntas administradoras de acueductos rurales y tengo que decirles, hombre, que trabajando articuladamente estamos haciendo un excelente ejercicio para el beneficio de todas las comunidades rurales. En un mes, el alcalde Julián Latorre entregará al servicio otras plantas de tratamiento a la comunidad del sector medio y alto del municipio. Este año estamos llegando a Monterrey, Miravalle, vamos a llegar con el poder de Dios a Alaska también con planta de potabilización y en La Mesa, donde también está esa planta de potabilización que realizamos con esfuerzo conjunto con Comité de Cafeteros. Todos estos ejercicios, todas estas potencialidades fortalecen nuestros acueductos rurales. Con la auditoría realizada a las plantas de tratamiento, la Ciudad Señora tiene el compromiso de seguir ofreciendo calidad de agua y al saneamiento básico, con lo cual Guadalajara de Buga se consolida como uno de los municipios en brindar la mejor agua del departamento. William Gustavo Loaiza, CNC Noticias Buga. Hasta mediados del mes de febrero podrán definir su situación militar las personas entre los 18 y 24 años de edad. Quienes salgan aptos prestarán su servicio obligatorio en los batallones de Alta Montaña y Palacio de Buga. Por estos días están abiertas las inscripciones en el Distrito Militar número 19 para que los ciudadanos que no han definido su situación militar lo hagan en la Ciudad Señora. En este momento nos encontramos en exámenes de preincorporación, adelantándolos en nuestro distrito militar número 19. Invitar a los jóvenes que hagan parte de su ejército nacional, que definan la situación militar como reservistas de primera clase. Estamos incorporando jóvenes para ser parte del batallón de artillería número 3, que se encuentra aquí en la ciudad de Guadalajara de Buga. Por ley nacional, todo ciudadano entre los 18 y 50 años de edad deben definir su situación militar. Importante que estos jóvenes adelanten su proceso, así como nos lo establece el artículo 11 de la ley 1861, que nos dice, todo colombiano varón, una vez cumpla su mayoría de edad, está obligado a definir la situación militar
ya sea como reservista de primera clase para los que prestan servicio o reservista de segunda clase para aquellos ciudadanos exentos o inhábiles. Quienes van a adelantar el proceso de inscripción pueden hacerlo inicialmente en la plataforma virtual que tiene Virtual. A que ingresen a nuestra plataforma www.libretamilitar.mil.co, ahí el ciudadano crea su registro. La plataforma le pide esa información para iniciar e integrarla a nuestra plataforma y el ciudadano puede adelantar su proceso de definición de situación militar. Ahí le va a pedir una información personal, una información laboral, una información académica, una información económica. Quienes van a adelantar el proceso de inscripción pueden hacerlo inicialmente en la plataforma virtual que tiene la entidad. Este trámite no tiene costo alguno y lo debe hacer el propio ciudadano y no buscar terceros. No buscar que alguien le haga ese proceso. Ahí fallamos los ciudadanos. Cuando buscamos a alguien que nos adelante ese proceso, nos van a diligenciar información que no es y vamos a tener inconvenientes en el al desarrollar el proceso. Entonces, invitar a que lo hagan ustedes mismos, que se registren. La plataforma les va a pedir un correo y una contraseña, que es el inicio del registro. Ese correo y la contraseña, el ciudadano pues debe tenerla de tal forma que con esa contraseña, ese correo, inicia y finaliza el proceso de definición de situación militar. Si hay personas que están exentas del servicio militar, la misma plataforma le permitirá acceder al beneficio. Hay una pestaña, un indicador donde le pregunta si tiene alguna exención de ley, le pregunta si tiene hijos, si el ciudadano cargó que tiene hijos, pues debe tener su soporte, son los registros civiles de su hijo. El ciudadano, una vez carga esa información, supera el 75%, el sistema le va a dejar enviar ese registro. Una vez llega acá, el ciudadano se verifica, se valida la información que él cargó. Si el ciudadano es padre de familia, es exento. El sistema lo va a clasificar como un ciudadano que no va a prestar servicio militar. Los que hagan parte de la convocatoria del primer contingente del 2019 prestarán su servicio militar en el Batallón de Alta Montaña y en la unidad del Batallón Palacio de Buga. No esperemos que alguien nos cuente, hagamos parte de esta bonita institución, acerquémonos al distrito, no busquemos terceros para que nos adelanten el proceso. Nosotros, su distrito es el de ustedes, es por donde ustedes deben adelantar el proceso. Inquietudes, preguntas que tengan, por acá las pueden hacer. La plataforma es una plataforma que está integrada con todas las entidades que se requieren para llevar un proceso y que el ciudadano le facilite su proceso de definición de situación militar. Recuerde entonces que el primer paso para que defina su situación militar es inscribirse en la plataforma www.libretamilitar.mil.co y así iniciar el proceso, el cual culminará en el distrito número 19, el cual culminará en el distrito militar número 19, para el caso de la Ciudad Señora y los municipios que hacen parte de la jurisdicción. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. La Contraloría General de la República realizó un estudio que demostró que los municipios de la ribera del río Magdalena tienen problemas de saneamiento de aguas residuales y debilidades en gestión del riesgo. Cordial saludo para ustedes en estudio y para nuestros televidentes. Es preocupante los resultados que reveló este estudio por parte de la Contraloría General de la República en tema ambiental, ya que el 57% de los municipios del río de la Cuenca de Magdalena no cuentan con saneamiento de aguas residuales. Encontraron situaciones como las plantas de tratamiento de aguas residuales, que hay 514 municipios que cruza este río por estos municipios, y de esas 294 municipios no tienen planta de tratamiento, o sea, todos los vertimientos van directamente al río sin un tipo de tratamiento ni nada. Y lo mismo podemos decir de las otras 220 municipios que tienen planta de tratamiento, pero que tenemos serias inquietudes sobre la operatividad. De igual manera, este estudio reveló que no hay un plan de contingencia para mitigar posibles daños o desastres que se presenten en el río de la cuenca, el río Magdalena. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos Laverde. Iberoamérica lanza campaña regional para combatir la venta ilegal de medicamentos a través de Internet, porque cada día aumenta con una celeridad este flagelo, no solo en el país, sino en todo el mundo. El siguiente informe es de nuestra compañera Caterine Castaño, de la agencia aliada Noticias RPTV.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, presentó la campaña No Arriesgues Tu Salud por un clic para prevenir compras de productos milagrosos fraudulentos por Internet. Tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad social, a la responsabilidad ciudadana. La única forma que nosotros tenemos para poder contener este flagelo es que los ciudadanos se convenzan de que no existen tales productos milagrosos. Interpol ha reportado 51 millones de dólares en incautaciones de este tipo de productos, más de 25 millones de productos farmacéuticos. Eso supera 500 toneladas y en dispositivos médicos también hay más de 110 mil dispositivos incautados, más de 3.500 plataformas cerradas. ¿Qué es esto? Son productos que invocan propiedades farmacéuticas, propiedades medicinales que no han demostrado. El coronel Nicolás Carmen, subdirector de la POLFA, habló del compromiso de la entidad para combatir la ilegalidad. El año pasado capturamos, desarticulamos toda una estructura criminal que traía medicamentos vencidos desde Venezuela. Murieron 40 niños por la aplicación de Ulsurbanta, que es para la maduración de los pulmoncitos cuando tienen problemas de maduración. Fueron 18 personas capturadas. También se relanzó la campaña A los Sánchez versión iberoamericana, que relata casos de la vida real en donde personas adquieren estos productos fácilmente por internet sin medir las consecuencias. Realmente cuando hagan compras por internet o hagan compras virtuales, se aseguren de que lo que están comprando es realmente lo que están buscando y con todos los permisos necesarios para que al consumo no sea dañino para el cuerpo, porque al final termina siendo un problema. El director general del INVIMA invitó a los consumidores a comprar sus productos en sitios reconocidos. Igualmente verificar que tenga registro sanitario respectivo, teniendo en cuenta que es el sello de seguridad y confianza que protege la salud. No se muevan, que ya volvemos con mucha más información. Cerdo al palo y fritanga Doña Tere. Encuentra en un solo lugar lo mejor de la gastronomía para deleitar tu paladar. Cerdo al palo, una alternativa diferente. Carne asada al carbón, platos a la carta, domingo de sancocho de gallina, hecho en fogón de leña, gran variedad en fritanga. Cerdo al palo y fritanga Doña Tere. Quebrada Seca, carrera 12, salida sur número 150, Buga. A matricularnos ya. Matrículas abiertas en los niveles de preescolar, básica primaria y bachillerato. Te queremos estudiando. Acércate a las instituciones educativas del sector oficial y disfruta de los siguientes beneficios. Matrícula gratuita, desayuno y almuerzo, kits escolares, modernas salas de sistemas, docentes calificados, escenarios deportivos, arte y cultura y transporte escolar gratuito. Matricúlate ya. Solo faltas tú. Julián Andrés Latorre Herrada, alcalde municipal, Buga Renovada. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Cop Serviandina. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad.
Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. El día anterior registramos el daño del que fue blanco el monumento Alejandro Cabal Pombo. Ante esto, integrantes del Grupo de Protección de Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía de Buga y administradores del paro realizaron una jornada de limpieza a este obelisco. Durante la mañana de este jueves, los integrantes del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Estación de Policía Buga, en conjunto con los administradores del monumento Alejandro Cabal Pombo, adelantaron la campaña denominada Quiero a mi ciudad. Esto con motivo al daño ocasionado al faro, donde personas inescrupulosas realizaron algunos grafitis a este obelisco. En esta jornada, tanto los uniformados como las personas que allí laboran con lijas y otros elementos limpiaron este emblemático lugar. Además, hicieron un llamado a la comunidad para que ayuden a cuidar esos lugares que hacen parte del atractivo histórico de la ciudad señora. El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Estación de Policía Buga continuará realizando diferentes jornadas de ornato y embellecimiento a los sectores simbólicos del municipio. Desde hoy hasta el próximo 27 de enero se lleva a cabo en el Centro Comercial Buga Plaza el Festival Regional del Turismo. Sebastián Mesías, coordinador de mercadeo del Centro Comercial, nos extiende la invitación. En estos momentos estamos celebrando la Feria Regional del Turismo aquí en el Centro Comercial Buga Plaza. Tenemos muy buenos expositores con excelentes tarifas y muy buenos paquetes para que toda la familia pueda planear sus vacaciones. Adicionalmente, estamos sorteando a las personas que vengan a solicitar una cotización, que quieran planear sus vacaciones, quieran viajar. Estamos sorteando un viaje a Salento para dos personas totalmente gratis. Esta promoción solo tiene vigencia durante la Feria Regional del Turismo y la otra semana aproximadamente estaremos anunciando el ganador en redes sociales. Obviamente eso tiene una política de condiciones y restricciones que se pueden enterar aquí directamente con los expositores cuando vengan a solicitar información y estén planeando sus vacaciones. En esos momentos vamos del 24 al 27, abarcamos todo el fin de semana para que las personas puedan venir en cualquier momento y es durante todo el día. Aproximadamente estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. En cualquier momento de estos horarios puede acercarse las familias, los que quieran pasear, los que estén planeando sacar unos días de descanso, pueden venir y encontrar unas tarifas, unos planes, paquetes preferenciales. Hay de todo, incluso hay información del SENA sobre cursos, sobre algunas actividades que están planeadas para desarrollar. Entonces pueden venir y enterarse de esta oferta de la Feria Regional del Turismo y, ¿por qué no?, comprar de una vez la pinta para irse de vacaciones estrenando y con ganas de pasear. Así hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Recuerde que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como CNC Bugavisión. En YouTube como Guadalajara de Buga. También los invitamos para que visiten nuestra página web www.bugavision.com. Hasta una próxima emisión.